A ver, efectivamente, en una investigación que nosotros realizamos para un debate sobre el tema de seguridad nacional, tuvimos entrevistas con los detenidos por narcotráfico. Y en una de esas entrevistas, Roberto Escobar, que está detenido en la cárcel de Itagüí, manifiesta que efectivamente se dio una negociación entre Pablo Escobar y el gobierno de Gaviria para la salida del gobierno del general Maza Márquez. General Maza, ¿cuál es su respuesta? Bueno, en primer lugar, que eso es totalmente falso. No hizo el presidente de Colombia y espera que no lo haya hecho ninguna de sus autoridades ninguna clase de compromiso con el entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Mal podríamos haberla hecho, hubiéramos estado afuera de la ley y todo lo que hicimos fue algo que estaba dentro de la política de ese momento. Lo dicho por el hermano de Pablo Escobar, el compromiso fue sacarme del DAS y también garantizarle que no me vincularían a ningún orgullo. Hace 105 años se reunió en Washington la primera conferencia interamericana en la cual el continente... Ah, me parece que no se trata de enturbiar la reputación del doctor Gaviria, sino por el contrario de encontrar cuál fue la realidad en medio de la cual se adelantó el proceso de sometimiento anterior. Ese es un esfuerzo que tiene que realizarse. Me parece que sencillamente la búsqueda sincera del país tiene que ser por rectificar los errores que hasta ahora ha habido en materia de sometimiento a la justicia y mirar hacia el futuro realmente qué es lo que hay por hacer. Yo he reconocido que se cometieron errores. El principal, el haber subestimado la capacidad de intimidación y de soborno que tenían Escobar y sus secuaces.